por cuestiones de edición, nada más tu nombre completo, por favor. Sí, mi nombre es Kiara Raidy Torres. Soy una de las organizadoras de esta marcha que convocamos, que se llama Por Ti, Por Mí. Pues lo estamos haciendo por la siguiente razón. Laura ha sido a lo mejor una de las personas que nos incitó a hacer esta marcha, porque pues es una persona que a lo mejor varias personas ya es conocida, pero no es el caso únicamente de ella, sino es también por todas las mujeres de Juárez, que no todas tienen los medios para lograr hacer lo que hemos logrado el día de hoy, gracias al apoyo, por supuesto, de toda la sociedad, pero es por todas las mujeres, así que vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Además de la marcha, de la manifestación, ¿se está buscando algún apoyo legal? Vemos que hay gente de organizaciones no gubernamentales que se están sumando a este movimiento. ¿Qué es lo que se busca además de estar Correcto. Presente? Sí tenemos, por ejemplo, están en el grupo de los motorizados del elegido de Ciudad Juárez, Chihuahua, y nos están apoyando a esta causa. También van a estar lo que va a ser la mesa de seguridad, van a estar, o sea, también de parte del gobierno van a estar aquí con nosotros, nos van a estar apoyando. Lo que estamos buscando aquí es en sí ver en realidad qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ver y lo que queremos más que nada es justicia. Y no es justicia para Laura, sino es justicia para todas las mujeres de la ciudad, que necesitamos todos expresarnos con ellas y apoyarlas. Correcto. ¿Cómo han visto la respuesta de la ciudadanía a raíz de que ustedes decidieron hacer esta marcha? ¿Qué es lo que les ha dicho ustedes? Mira, la verdad, hemos tenido una respuesta increíble. Jamás pensé que hicimos esto, la verdad, casi que sin pensarlo, cuando empezamos a convocar todo y todo. Empezamos a ver la respuesta de la gente, todo el mundo apoyándonos al 100%. Incluso uno de nuestros puntos aquí es crear la conciencia, pues a todos, ¿no? A la sociedad, no es tanto a la mujer ni a los, es también mujer, hombre, somos todos, hay que crear aquí conciencia de la situación. Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, que me platicaron, hubo el viernes por la Tomás Fernández en un bar. Se escuchó que se quebró un vaso, para no hacerlo el cuento tan largo, voltean todo el mundo, en lo que voltean está un chavo, le suelta un trancazo a su novia. Reacción de la gente por lo que hemos hecho por los medios sociales, todo el mundo se va atrás del chavo del coraje, porque ya no lo estamos permitiendo. Entonces es algo padre que dijo, oye, ay, perdón, creamos, aquí ya estamos haciendo en realidad, sí, la conciencia, ¿no? O sea, ya no es solamente la mujer la que está como que pidiendo ayuda, sino es también el hombre el que ya está defendiendo a la mujer que no hemos de maltratar. Sería una invitación también a la ciudadanía de que si ve este tipo de casos lo denuncie, no se quede callado nada más. Por supuesto, porque el problema aquí también es que muchas de las veces las mujeres se quedan calladas, hay muchas razones, ya sea que dependen de el esposo económicamente o que les tienen miedo, o sea, hay una infinidad de casos. Entonces, si la persona no se atreve, invitamos a los demás que denuncien. Es muy importante ayudar a la sociedad. Muchos por el miedo no lo hacen.